Va a comenzar el clásico en Suardi. Mira su cronómetro, Emilio Fernández. Ahora sí, hace sonar el silbato. Ya juegan Junior y Sportivo. Primer bochazo largo, viene sacándolo Martina. La domina Guantay en la mitad de la cancha. Presiona Pablo Molina, gana Martina. Toca Martelotto, viene Poleto en la mitad de la cancha. La tiene Lucas, va marcado por Cainelli, que le terminó robando la pelota. Buena bocha ahora para Julio Negri, cortaba Estrada. Se la quiere llevar Molina, rechaza Martina. Cuando la tomaba por allí, Giuliano Cainelli, había falta en este caso, habrá tiro libre que será para Sportivo. Sí, hubo falta de Molina, en perjuicio de Martina, parecía que seguía la acción, de hecho le quedaba allí potable la pelota para ya buscar al arco del Ardito Junior, sin embargo cortó la acción el árbitro principal del partido. Perfecto, aquí había nueva falta, allí en la mitad de la cancha, cuando todavía no se cumplió el primer minuto de juego, ya dos faltas, en este caso habrá tiro libre para Junior. En la cancha de 9 comienza el partido, Franco. Perfecto, Franco, la pelota le queda ahora precisamente para Franco Cáceres. Viene Cáceres con la pelota, la va dejando hacia el costado ahora para Krenz, la tiene Gianfranco. Viene Krenz, juega hacia atrás para Boscarol, maneja la pelota Sportivo ahora, Giordano la juega nuevamente para el Jona Boscarol. Se muestra Cáceres, para él va la pelota, giro entre dos, le cometían falta, deja seguir Fernández, porque la pelota le quedó para Giordano. Viene el número 5, la dejó para Gianfranco. Krenz va por la derecha, Sportivo, viene Krenz, quiso pasar, fue bien al piso, en este caso Gastón Córdoba, que termina rechazando ahora. Julio Negri la baja con la cabeza, lo va pelear frente a Boscarol, mete el cuerpo Boscarol, caía Boscarol, que nada pasaba, dice el árbitro, y dice, la lleva Julio Negri, iba por la izquierda Julio, quería pasar, le robó muy bien la pelota allí Giordano, mete pelotazo largo ahora, volvía de la posición de adelanto Cáceres, por eso la salida es para Roy, es para Junior. Habrá salida desde el lateral que será para Sportivo, lo tiene que hacer Martina, pecho de Poleto, Martina la tiraba hacia adelante, terminaba perdiendo con Francisco Molina, la toca aguantar y la dejaba para Martelotto, se equivocaba Martelotto, se la regaló Campo, pifia en el rechazo Campo, la pelota le queda en la mitad de la cancha, ahora para Giordano, Giordano toca para Boscarol, maneja la pelota ahora Sportivo, en los primeros minutos, de Boscarol para Gianfranco Krenz, de Krenz otra vez para Boscarol, y viene atacando otra vez por la derecha, por la izquierda, pide aguantar y la dejaba pasar Martelotto, le queda la pelota a Cravero, ya lanza bochazo largo Cravero, peinaba Julio Negri, le va quedando a Giuliano Cainelli, iba buscando posiciones en el área a Julio Negri, viene Cainelli, se frenó, la tocó ahora para Ibarra, la tiene Cuauhtémoc, viene Ibarra, se filtraba Francisco Molina, en diagonal el pase fue demasiado largo, domina Lardito Luchi. Creo que esperaba Julio Negri, tras el gran cabezazo cediendo a su compañero, era Cainelli, buscó posición por el callejón central del área grande, paró la pelota Giuliano, me parece que lo esperaba al envío aéreo porque tenía ventaja, tenía margen allí el goleador histórico de Juniors. Viene con la pelota Boscarol, va tocando hacia atrás para Estrada, lo presiona Julio Negri, Estrada rechaza, la tira sobre el lateral, habrá salida desde el costado, salida que será para Junior. Se dejaba caer Julio Negri, el árbitro no cobraba, pelota lateral que será para Sportivo, ya lo va haciendo Boscarol, la mete para Martelotto, pecho de Martelotto, juega para Cáceres, viene Franco, giraba en la mitad de la cancha, lo bajaban, había falta, el árbitro deja seguir, la tiene Giordano, toca ahora para Martina, se va abriendo Guantay, viene Martina, juega hacia atrás para Valentino Garranero, el juvenil, hombre habitual de reserva que ahora está jugando de titular por las bajas en la defensa de Sportivo, hablamos de el desgarro de Daniel Almirón y la salida de Fabricio Farías, el equipo de Sportivo. Chazo largo del Ardito buscando la posición de Martelotto. Atención, picó por detrás de todo y viene Martelotto. La tocó para Franco Cáceres, borde de área, le puede pegar, enganchó, se va metiendo dentro del área. Cáceres. El centro por atrás, rebotaba la pelota allí en el jugador Osorio. Y la recupera Cáceres y va Franco Cáceres. ¡Uy, la que hizo por arriba! ¡Qué bien Franco Cáceres! ¡Mete el centro por abajo! ¡Charras! Termina dominando la pelota. El firulete que hizo Cáceres. Yo no sé esa cómo se llama, ¿eh? Sí, pero para verla con la chance que tenemos de tener todo el partido mañana después de Mesa Deportiva de Televisión. Impresionante, ¿eh? Aparte porque sale bien, digo, porque la tira y gana. Utiliza ese recurso y tiene ventaja. Después me da la sensación de que no sacó el centro del todo atrás. Ataque Sportivo.
Estaba bien Franco Cáceres allí en la mitad de la cancha, cortaba bien Ro. Le queda el bochazo largo ahora para Julio Negri. La aguanta Julio por el costado izquierdo. Viene Julio, nadie en el área. Se va sumando de a poquito Pablo Molina. Viene Julio Negri, quiere ganar el córner. Metió el centro, no rebotaba en atrás. Le quedó para Molina, que giró dentro del área. Sigue Molina, lo cuerpeaba bien Giordano. Y la va rechazando después Garnero. Providencial lo de Giordano, ¿eh? Providencial en meterle el cuerpo, en desacomodarlo Molina, porque en un toque sutil casi se fue cara a cara, mano a mano con Lerdito, ¿eh? Está lindo el arranque del partido, está lindo el arranque del clásico. Viene Ibarra por la izquierda, la tiene Cuauhtémoc, metió el centro, la va sacando Poleto, apurado dentro del área. La domina Cravero en la mitad de la cancha, la mete hacia adelante otra vez ahora para que busque Francisco Molina. Gana de cabeza allí el jugador Martina, pelea con Molina. El árbitro asistente marca que había falta de Francisco Molina, que se queja de un empujón de Martina. Lo cierto es que es tiro libre, que será para el equipo deportivo. Llamaba Omar Georgis en la cancha de San Jorge. Viene con la pelota ahora Pablo Molina. Se manotearon allí entre Molina y Martina. La advertencia de Emilio Fernández, que le dice, los vi, ¿eh? Los vi y los tengo fichaditos a los dos. Habrá salida que será ahora para el equipo de Junior. Lo viene haciendo Cravero. La mete hacia adelante Cravero. Ganaba Estrada. Bochazo largo. Peina Martelotto. Y atención que corre Guantay. Iba Jonathan. Viene Guantay con la pelota. Sigue Guantay, 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 Guantay. Va por izquierda. Mete el centro pasado. Rechazo de Córdoba. Le queda la pelota a Cainelli. Sacaba Cainelli. Trababa Krenz con falta. Dice el árbitro. La pierna arriba allí de Gianfranco Krenz. Habrá tiro libre. Que en este caso será para Junior, Luchi. Es interesante el comienzo del partido. Es cierto. No han generado. Prácticamente no profundizaron en tres cuartos de cancha en adelante, pero hay espacios, los dos tienen posibilidades de inquietar tanto a Lerdito como a Charras. Está muy lindo el comienzo del partido, ¿eh? 6:46 tenemos en este que es el primer tiempo. Por el momento todo 0-0. Osorio la metía hacia adelante, venía rechazando Martina. Alguna indicación de Toseto para el Juan y Martina, pelota que será en el lateral para Junior. Lo tendrá que hacer Ibarra. Se cruzó toda la cancha Ibarra, lo va a meter al área, ¿eh? Y atención que lo busca Julio Negri. Viene el centro sobre el área, buscaba Julio Negri, parecía falta sobre Garnero. Termina rechazando allí Martina. La va sacando el defensor deportivo. Le queda la pelota a Leandro Campo. Hacia atrás toca para Charra. Paso por la cancha de Porteña Nelson. Ah, muy bien, perfecto. En la villa lo tengo a Franco. Muy bien. ¿En la villa, Franco? Perfecto, muchas gracias, Franco. Allí buscaba Guantay, terminaba cometiendo falta en la ofensiva. Sí, parecía que ganaba, pero se acomodó Campo y luego sí lo tocaba abajo. Habrá salida para Junior del fondo. Sí, señor. Vamos con Omar Giorgis otra vez a la cancha de San Jorge. Aquí tenemos 8 minutos 30, había falta de Cainelli sobre Poleto, bochazo largo de Estrada, buscando la posición de Gianfranco, creen que gana por derecha, ¿eh? Lo tiene por detrás a Cáceres, metió el centro pasado, Cravero, domina en el área y con mucha tranquilidad va metiendo pelotazos hacia la mitad de la cancha, gana Martina de cabeza, la busca Julio Negri, quería aguantarla, el capitán de Junior, viene el rechazo de Estrada, hacia la mitad de la cancha, allí la baja Poleto, Poleto toca para Franco Cáceres, Cáceres la metió para Guantay, iba por la izquierda deportivo, mano a mano con Cravero, se va metiendo dentro del área, Guantay recortó, le pegó a la rebote en Cravero, le va quedando igualmente la pelota a Martina, sigue atacando deportivo, la deja ahora para Guantay, va por la izquierda otra vez contra Cravero, sigue Guantay, se metió para adentro, bien Cravero, firme el defensor de Junior para robar. Tres muy firmes de David Cravero, en la primera con calidad, baja la pelota y despeja, y en dos grandes cierres para que no avance el ataque deportivo Suardi. Aquí había falta ahora sobre Pablo Molina, habrá tiro libre que será para Junior. Ahora sí lo tengo a Nelson en el décimo Mesano, como arrancaba la historia por allí, Nelson.
Perfecto, muchas gracias, Nelson. Viene Guantay con la pelota, la va dejando para Lucas Poleto, el capitán deportivo. Toca para Guantay otra vez. Juega para Poleto y otra vez para Guantay. Que bien se juntaron. Otra vez la dejó para Poleto. Todo por la izquierda, deportivo. Viene Poleto. La quería meter hacia adelante. Terminaba robando allí Francisco Molina. La pelota le queda a Cainelli desde atrás. Falta de Giordano. Tiro libre que es para Junior. Diez minutos y medio tenemos en este primer tiempo. Se le escapaba la pelota por debajo de la suela a Gastón Córdoba. Habrá salida que desde el lateral que será para Sportivo. Quería pasar Franco Cáceres, terminaba perdiendo. Lucha Giordano, lucha Cainelli, le queda Ibarra. Viene Cuauhtémoc con la pelota al piso. Y vayan Franco Crens, la va tirando sobre el lateral. Habrá salida para Junior. Lo tendrá que hacer por el costado izquierdo. Así lo van dejando a Gastón Córdoba. Ha comenzado lindo el partido, ¿eh? Más allá de que no hay situaciones claras, pero los dos tienen intenciones, Luchi. Sí, y por alguna diferenciación que podemos encontrar, Sportivo queriendo asociarse más en el ataque. Hubo un par de chispazos entre Lucas Poleto y Jonathan Guantay que hicieron levantar a los hinchas de Sportivo aquí en la platea. Sportivo parece tener un poquito más la pelota. Prácticamente no hay diferencias en el partido. Viene con la pelota Franco Cáceres, el giro, la media vuelta, la metía hacia adelante, rechazo de Ocampo, le queda la pelota ahora a Crense en la mitad de la cancha, trabó Crense, fue muy fuerte, Crense va a ganar la amarilla. Sí, se gana la amarilla, allí la falta sobre Francisco Molina. Llevó todo, ¿no? Pelota, humanidad, por allí me parece que es eso lo que terminó juzgando Emilio Fernández. Primer amonestado del partido, es cierto, relativamente temprano, ¿no? Gianfranco Crense, el hombre de Sportivo Suardi. Sí, señor, le duele y mucho a Molina, lo van a tener que atender ahora, 12 minutos casi, en este que es el primer tiempo, hablando de Francisco, ¿no? Casaca número 8, allí está Francisco Molina. Tendido en el campo de juego, entra Tato Rivero, atender al jugador de Junior, hay alguna charla entre Patochi y Cravero, algún concepto sobre el defensor que está teniendo un muy buen partido, ¿eh? Digo, no es fácil la marca sobre Jonathan Guantay, ¿no? Sí, sí, bueno, y más allá de esa situación en especial, en el mano a mano también, en un par de posibilidades que vinieron desde la derecha, resolvió perfecto Cravero. Ya se recupera Molina, ya aparentemente no tiene ninguna señal de alguna lesión luego del duro ingreso de Crens, el primer amonestado del partido. Claro, no tiene que salir Molina porque fue amonestado Crens, ¿eh? Recordemos, cuando te atiendes dentro del campo de juego, si el infractor no es amonestado, el atacante en este caso tiene que salir, pero cuando el infractor recibe la amarilla no tiene que salir, por más que lo atiendan allí el jugador de Junior, por eso se queda en cancha Francisco Molina. Y Barra pasó y la va dejando para Ro, ahora que trepó por la izquierda, viene el centro de Ro, muy pasado, cerradito sobre el arco, la miraba Lardito, pelota afuera, saque de arco que será para Sportivo en 13. Había falta ahora de Córdoba sobre Gianfranco Crens. Tiro libre que será para Sportivo. Todavía en terreno rojiblanco, tendrá que salir allí Jerónimo Estrada. Le va punteando la pelota a Julio Negri. Estrada la tira un poquito más adelante. Julio Negri un poquito más para atrás. Ahora sí le da la distancia el capitán de Junior. 0 y 0 el clásico entre Sportivo y Junior. Comienzo de partido muy pero muy interesante. Ahora ha bajado un poquito la intensidad. Giordano gana la pelota, la va dejando para Boscarol. Viene Boscarol, la metía hacia adelante, dejaba pasar Cáceres. La pelota la toma Giordano, con la cabeza se la dejaba Poleto y otra vez para Giordano. Juega para Gianfranco Crens, toca para Franco Cáceres, todo por la derecha de Sportivo. Cáceres quería, se equivocó en el pase, ganó Ibarra. La va dejando para Giuliano Cainelli. Quiere pasar Cainelli allí en la mitad de la cancha, lo marcan entre dos, le ganaron la pelota. Le queda la bocha ahora a Giordano. Giordano para Boscarol, había un mal pase. La pelota rebotada, se pierde por el lateral. Habrá salida que será para Sportivo en la Villa de los Deportes. Marcador y tiempo, Franco. Perfecto, muchas gracias, Franco. En la cancha de Porteño, Nelson, marcador y tiempo allí. Yeah.
Todo 0 y 0 por el momento en la norte de la Liga San Francisco. Habrá salida desde el lateral que será para Junior. Costado derecho, lo tendrá que hacer Nelson, perdón, David Cravero. Lateral. A ver, lateral en definitiva. Sí, acomodada como para sacar desde abajo David Cravero, pero era lateral ante la presión de Jonathan Huanta. Y aquí tampoco pasa demasiado en cuanto a situaciones en las vallas. Un poquito más interesante seguramente desde el punto de vista de las intenciones de ambos, pero muy poco tanto en la valla de Charras como en la valla de Lardito, ¿no? Sí, señor. Habrá salida desde el lateral ahora que será para Sportivo, costado izquierdo, sí. Atención que se viene Sportivo, viene Guantay por la izquierda, la dejaba con el pecho Martelotto, la quiso pisar tanto Guantay que cuando la pisó se le fue afuera. Y le salió prácticamente un blooper a Guantay cuando parecía que era mucho más promisoria la jugada por la izquierda del equipo rojiblanco. Sí señor, perdóneme que lo corté Oscar, ahora sí. Aquí va a salir el arquero, el Bio Charras, el arquero de Junior. Va a meter pelotazo largo, buscando la posición seguramente de Julio Negri. Allí va saltando Negri contra dos hombres de Sportivo. Ganaba el capitán de Junior. Le va quedando la pelota ahora para Francisco Molina. Pierna arriba de Molina. Y si la anterior de Cren fue amarilla, yo creo que esta también quizá meritaba, ¿no? Quedó dolorido Giordano allí en el campo de juego. Sí, hay una búsqueda de la pelota con la cabeza del volante central de Sportivo Suardi. Y también, por ende, Molina va a buscar por elevación. Es falta. Después, bueno, discutimos por allí la determinación del árbitro. Ya se recupera Giordano. Habrá en definitiva salida. Ya lo hace Garnero rápido para Sportivo. Sí, señor. Tocaron para Martina. De Martina para Jonathan Guantay. Viene Guantay otra vez por la izquierda. Lo marca ahora Molina. El toque hacia atrás para Martina. Más hacia atrás, va tocando para Lardito. Va saliendo el arquero de Sportivo. Lo aprieta Pablo Molina. Lardito de pierna derecha la manda hacia la mitad de la cancha. Allí va buscando Martelotto. Ganaba de cabeza frente a Ocampo. Salta también Gianfranco Cren. La pelota le queda ahora para Ro. Despeja Ro, la tira hacia la mitad de la cancha. Ganó Poleto de cabeza. La juega para Jonathan Guantay. Viene Guantay, tocó para Poleto. La tiene Lucas. Viene Poleto, lo encontró a Martelotto. Sigue Martelotto, falta de Ocampo. Sigue, dice el árbitro. Viene Cáceres, así el Rulo Cáceres. El árbitro marca la falta anterior, habrá tiro libre. Y ahora sí es amarilla para el hombre de Junior, hablando de Leo Campo. Sí, correcto, el árbitro dejó seguir porque estaba Cáceres con la pelota. Una vez perdida la pelota, la posición por el lado Sportivo Suardi. Retrotrae la jugada, dura falta de Ocampo en perjuicio de Martelotto. Amonestado, el segundo del partido, el primero para Junior. Sí señor, habrá tiro libre que será para Sportivo. La tiene Martelotto, la va a acomodar el goleador rojiblanco. Habrá tiro libre, señores, para Sportivo. Ya estoy, Franco. Vendrá con el remate. Puede ir al arco de allí o está muy lejos. Está lejos, la derecha de Cáceres, buscando el envío aéreo Martelotto directamente al arco. Bueno, está bastante, bastante lejos. Veremos qué resolución toman esa dupla de jugadores de Sportivo que intenta tomar la responsabilidad. Usted es el comentarista y es el que sabe, pero para mí Martelotto le pega al arco, ¿eh? Tres hombres en la barrera. Julio Negri, Cainelli y Molina, va Martelotto, le pegó al arco. Charras, termina quedándose con esa pelota. Exactamente, salió con una velocidad para nada complicada para las aspiraciones de Charras, rasante el envío, sin demasiada complicación para la valla de Juniors. Allí va sacando Garnero, la tira sobre el lateral, sí, Franco. Perfecto, gracias Franco. Gana 9 Morteros, 1-0 sobre el 9 de Freire. Se queda con la punta y logra la clasificación, ¿no? Está claro con esta victoria. Más allá de con estos resultados, el 9 de Freire también se estaría metiendo en la clasificación con este empate, teniendo en cuenta que no gana San Jorge, ¿no? Adelante, Omar, en la cancha del Santo.
El taco de Marte, el otro que no salía, le va quedando la pelota a Boscarol. Boscarol toca para Giordano y otra vez para Boscarol. Va por la derecha Sportivo. Viene Cáceres, la dejó para Gianfranco Krenz. ¿Llega o no llega? Llegó Gianfranco Krenz, metió el centro por bajo. Atención, la busca Martelotto dentro del área. La tocaba para Cáceres, le quedó para Martelotto. Tocaba para Krenz, claro, volvía de la posición de adelanto. Pero ¿no la punteaba el hombre de Junior? Me quedan mis dudas. Me da la sensación de que sirva para aquel sector por el lado de un hombre de Sportivo Suardi. Claramente regresaba Krenz, pero esa es la determinación que nos falta como para terminar de completar el análisis de la jugada. Será salir desde el fondo para Junior. Claro, a ver, que Krenz volvía de la posición de adelanto está clarísimo, no hay dudas. El tema es quién termina impulsando la pelota hacia allí, ¿no? Si era el hombre de Sportivo o era el hombre de Junior. Ese es el dato que tenemos duda, ¿eh? Pero lo cierto es que había desbordado bien Krenz, había llegado sobre el fondo de la línea de marcatoria, del final de la cancha, se había jugado la vida, Ro, como para tapar, amortiguó, intentó rescatar Martelotto y luego se fue diluyendo la jugada. 20 minutos 30, va saliendo con tranquilidad Junior ahora en la cancha de San Jorge. Otra vez Omar, adelante. Atención que van cayendo los goles, llegó el gol del Santo y todo lo que decíamos anteriormente de la clasificación, bueno, lo vamos dejando a un lado, ¿no? Atención ahora porque San Jorge lo iguala a Sportivo, ¿eh? Los dos con 19, con este empate de Sportivo y la victoria parcial del Santo. Cravero la mete hacia adelante, buscaba a Julio Negri, le queda la pelota, Cainelli Molina, por arriba Molina, increíble. El gol que se acaba de perder Pablo Molina, increíble. Lo tuvo muy claro Junior, ¿eh? Un par de rebotes dentro del área chica. Molina le quiso dar muy fuerte y la tiró por arriba. A pesar del conocimiento de lo que tiene como instrumento Juniors en esto de los laterales, de buscar que gane Julio Negri y que se generen estas cosas. Siempre, una vez que gana Negri en el área grande, genera este tipo de inquietudes. Y sin embargo, una y otra vez en cada partido, sea el rival que sea, le ponen un hombre por delante, un hombre por detrás y sigue ganando, sigue peinando la pelota. No la pudo despejar Sportivo y Pablo Molina, casi a boca de jarro, la tiró por arriba. Increíble, la más clara del partido la tuvo el rojo que va. Se viene nuevamente Junior, ganaba Francisco Molina, mete por allí Martina, le quedó a Pablo, sigue Molina, tiraba Caño, después había falta de Martina con el brazo. Hay tiro libre que será para Junior. Quizá el mejor momento del rojo con esta clara que tuvo recién. Tras un par de rebotes se vuelve loco Toseto. Habrá tiro libre y va toda la carga aérea de Junior, ¿eh? Atención que va Julio Negri, va Cravero, va Ocampo, aparece Ro, también Cainelli, todos van bien de arriba, ¿eh? Julio Negri está tomado por Estrada, por detrás de todo pide Cravero, ahora se va arrimando Óscaro, dos hombres en la barrera, va a acomodar Pablo Molina, vendrá el centro sobre el área, se levanta la gente de Junior, el centro de Molina, lo tomaban a Julio Negri, le quedaba la pelota a Lardito. No lo estaban tomando a Julio Negri. Es eso lo que reclama la pasada la gente de Junior. Pero Campos llegó con posibilidades, ¿eh? Se desprendió Campos del pelotón que estaba buscando el envío. Todos estaban mirando el forcejeo con Julio Negri. El árbitro del partido le dice que se levante, pero atención con la posición de Ocampo, ¿eh? Ocampo llegó con posibilidades, no pudo alcanzar a puntear el balón. Sí, señor, viene sacando Cravero de cabeza ahora. La lucha Giordano en la mitad de la cancha. Viene Giordano, se la robaron. Robó Osorio y se manda Osorio. Ahora la pelota rebotaba en Garnero. La deja pasar Guantay. Había falta, cobraba antes el árbitro allí en la mitad de la cancha. Tiro libre que será para Junior allí en la mitad. Es como que Junior quiere aprovechar el momento. El momento que significó aquel momento donde la tiró por arriba Molina. Y de allí en más es como un aluvión Junior. Es como que no encuentra parámetros como para pararse de otra manera en el partido Sportivo. Y lo quiere meter con el envío aéreo en lo que es la puerta del arco de Lardito. Otra vez va al centro de Francisco Molina. Ahora fácil para Lardito que sale y domina esa pelota. No puede meter el pelotazo largo porque lo terminaba molestando Julio Negri. Para seguir cada situación que viene el duelo Astrada Negri, ¿eh? Se dan absolutamente con todo. Chispazos sacaron en el anterior. Viene bochazo largo de Lardito ahora. 24 minutos tenemos. Saca de cabeza a Gio Campo. Buscaba Giordano. Gana Boscarol. En la mitad de la cancha la va dominando Lucas Poletti. Va saliendo Sportivo. Thank you.
La tocaba hacia adelante Martina, venía rechazando, Cravero la tiró hacia atrás, le va quedando la pelota, ¡Crens! El cabezazo de Crens al arco, se la termina quedando el Biocharra. Un poquito más arriba era una pelota complicada para Charras, porque primero el mal despeje y después en el borde del área, le da con el techo de la cabeza Crens, la pelota no va tanto por elevación, hace fácil la tarea de Charras, pero venía saliendo el arquero de Junior. Sí señor, la salida lateral ahora para Junior, lo tendrá que hacer Cravero por la derecha, hablando de Cravero, paso por la cancha de Porteña Nelson. Perfecto Nelson, en la Villa de los Deportes, Franco sigue ganando 9. Muy bien, perfecto, así todos los resultados. Recordemos que gana 9 Mortero sobre 9 de Freire 1-0, que gana San Jorge sobre Tiro 1-0 y el resto de los partidos 0-0. Aquí el clásico y en Porteña, entre Porteña y Centro. Salida por la izquierda desde el lateral. La va metiendo hacia adelante. Cabezazo de Crens. Sacaba Gastón Córdoba. Lucha Cáceres. Mete Martelotto y se la queda. La tiene Martelotto que la dominó. ¡Qué buen pase! Metió para Poleto. Viene Poleto, Poleto, Poleto. Le pegó al arco. Un rebote. Después termina rechazando Ro. Julio Negri la baja en la mitad de la cancha. Viene Julio Negri. ¡Qué bien! Acomodó el cuerpo. Y viene Julio. Buena pelota ahora para Molina en posición de adelanto. Marcaba el árbitro asistente sobre Pablo Molina, Luchi. Sí, exactamente. ¿Cómo aguantó la pelota Julio Negri? Aguantó allí el empellón de Giordano. Metió un pase bien intencionado. Estaba en posición adelantada. Comparto con el árbitro, el asistente número uno, pero había filtrado una buena pelota el capitán de Juniors. Vendrá el tiro libre ahora que tendrá que hacer Jerónimo Estrada. Intenta acomodar a sus compañeros. 27 minutos tenemos en este segundo tiempo. 0-0 el clásico entre Sportivo y Junior. Había comenzado de buena manera, ahora ha caído un poquito el ritmo, el trámite del partido. Caía Julio Negri, había falta de Jerónimo Estrada. La fabricó el capitán de Junior. Hay tiro libre rojo en la mitad de la cancha. Está tendido todavía en el piso Julio Negri, se va levantando el capitán de Junior, tiro libre que tendrá el rojo nuevamente, pegadito allí a la línea de banda, hablando sobre el sector izquierdo, lo tendrá que hacer Gastón Córdoba y va subiendo toda la carga aérea de Junior otra vez. Cainelli adentro del área, lo mismo Cravero, en esta no fueron Ocampo y Ro. Se va acercando Julio Negri que todavía muestra alguna seña de dolor. Se va arrimando a Estrada ya para marcarlo como en cada pelota detenida. Le pide Fernández a Cáceres que vaya un poquito más atrás. Y Cáceres cuando se da vuelta a Fernández se tira unos metros más adelante. Córdoba y el centro sobre el área. Salida del Ardito, puñetazo. Queda la pelota en el borde del área. Trababa por allí Gianfranco Crens y se la lleva. Y viene Crens con la pelota. Quiere meterle velocidad Crens. Ganaba Ibarra. Le queda igualmente la pelota a Guantay. Traba Francisco Molina y se la queda. La va dejando ahora para Pablo. Viene Molina que viene enganchada a Pablo. Después trastabilló y se terminó cayendo. La pelota se le fue por el lateral. Salida de manos. Tendrá que hacerlo Martina para Sportivo. La pelota le quedó al Biocharra. Se atrapó pelotazo de Estrada. Sí. Y aquí, ¿qué ha pasado? Atención, caído Estrada tras el choque con Julio Negri. Exacto, decíamos, a seguir este duelo, a seguir este duelo porque realmente hay mucho de análisis en esta jugada. Porque quedó tendido Estrada, porque será importante la consulta que haga Fernández para con el árbitro asistente. Ejerció presión desde el Overval Sportivo, allí va a consultar el cuerpo técnico también que se suma. Bueno, vamos a ver qué resolución toma el árbitro asistente. Yo desde aquí no vi absolutamente nada, Digo, a ver, no alcancé a divisar si había codo, si había falta. No sé si usted alcanzó a ver algo. No hemos visto la jugada, sinceramente. Estábamos siguiendo atentamente la pelota. Lo cierto es que, a criterio de Sportivo Suardi, hubo algún tipo de golpe de parte de Julio Negri. Recién ahora comienza a levantarse a Estrada. Veremos la determinación del árbitro asistente.
es el asistente con Emilio Fernández y el cuarto árbitro, ¿eh? Atención, me parece que no van a tomar ninguna sanción disciplinaria, ¿eh? Está Julio Negri por allí. Me parece que no va a pasar absolutamente nada, ¿eh? Ya Estrada se va recuperando. Lo cierto es que ha levantado todas las protestas por el lado deportivo, ¿eh? La pelota tendrá que hacerlo desde el lateral, en definitiva Martina, ya se recuperó Jerónimo Estrada, a seguir ese duelo, ¿no? Sí, sí, por eso, muy desde lo físico, uno queriendo aguantar la pelota, el otro queriendo despejar, hubo ya una infracción de Estrada en la mitad de cancha, ahora esta situación, pero se mostró muy tranquilo Julio Negri, incluso ante la consulta de sus rivales, sus adversarios, muy tranquilo acerca de que no había pasado nada, y de hecho el árbitro no tomó ningún tipo de determinación. Se metía en un lío Giordano, terminaba tirando la pelota hacia adelante, recibía falta, habrá tiro libre, ahora que será para Sportivo, pasó nuevamente por la Villa de los Deportes, Franco. Bochazo largo del Lardito, peinaba Gianfranco Crenz, la va tirando hacia adelante Cáceres, llega Cáceres, se le fue por la línea lateral, habrá salida desde el costado, será para Junior, en terreno defensivo, lo tendrá que hacer el equipo rojo, vuelve otra vez a la cancha de Porteña Nelson. Perfecto, muchas gracias Nelson. Paso otra vez por la cancha de San Jorge. Adelante Mar. Marte, el otro la metió para Franco Cáceres, viene Cáceres, metió el centro pasado, la pelota le queda ahora a Poleto, metía la cabeza Poleto, se la termina quedando Charras, llegó Sportivo otra vez ahora, por el sector derecho, va a sacar el Bio Charras, bochazo largo ahora buscando la posición de Julio Negri, allí va a saltar Garnero, ganaba el hombre de Sportivo, la tiraba sobre el lateral, habrá salida por la izquierda, será para Junior, lo tendrá que hacer Ibarra. Linda jugada, metí Ibarra, después terminaba sacando Óscar, le queda la pelota a Guantay ahora por la izquierda, todavía en terreno deportivo, cruzando la mitad de la cancha, viene Guantay, lindo recorte, la dejó ahora para Martelotto, no la pudo dominar Martelotto, se le escapó, termina dominando Cravero, toca hacia atrás para Charra, bochazo largo de Charra, la va ganando Estrada, está en posición de adelanto Julio Negri, sale con mucha tranquilidad Garnero, viene Valentino, lindo cambio ahora para Guantay, se le escapó la pelota a Guantay, la tiene Jonathan, también Guantay, pide por detrás Poleto, sigue Guantay, la puntea hacia atrás, le va quedando a Giordano, Giordano con la pelota, toca para Poleto ahora, quiere empezar a toquetear Sportivo, a mover, a manejar la pelota, Martelotto la abrió para Guantay por la izquierda, la tiene Jonathan, viene Guantay, quiere pasar el cordobés, la hizo bien Guantay, había falta, tiro libre para Sportivo, la falta de Osorio en este caso no va a tener amarilla, era lo que pedían los hombres de Sportivo. Hizo el recorte Jonathan Guantay, le quedó algo larga, alcanzó a puntear para hacer el autopase y allí en el afán de recuperar la pelota se lo llevó puesto Osorio, que va a zafar de la amarilla, pero atención con la pelota, ahora sí mucho más cerca, la pelota detenida para Sportivo Suardi, me parece que nadie se le va a sacar a Franco Cáceres, digo, da el perfil para un derecho, de todos modos tenemos en cuenta siempre la capacidad en cuanto a la pegada del goleador de Sportivo Suardi, de Martelotto, pero jugada importante que dispone del rojo y blanco en lo que es esta recta final de la primera parte. Ya se va Martelotto, le va a pegar Franco Cáceres, tres hombres en la barrera, acomodó Elvio Charra, pide distancia Franco Cáceres, corre la barrera Emilio Fernández, un par de centímetros más atrás, se queja Julio Negri, habrá tiro libre, está Martelotto dentro del área, también está Estrada, subió Garnero, está Crenz, está Guantay. Me parece que de allí puede ir cerradito al arco, ¿eh?
Suma un hombre más en la barrera, ahora se sumó Ibarra, lo liberó Francisco Molina, vendrá la orden, va Franco Cáceres, cerradito, charra con los puños, le quedó a Martelotto, él engancha dentro del área, el taco, habilitado Krenz, la mete hacia adentro, ¡Astrada lo que se perdió, Astrada! ¡Astrada por arriba, increíble! El buscapié pasó... Astrada en el segundo palo, increíble lo que se perdió el defensor. Difícil de explicarle a la gente, solo lo va a tener que ver, porque Charra estaba en el primer palo, porque había metido una gran jugada a Martelotto. El desborde del centro, el arco casi vacío, le había pasado completamente la pelota a Charras. Abrió el pie, se le fue por arriba a Astrada, que se agarró la cabeza. Increíble la situación que tuvo por dos Sportivo. No nos olvidemos del remate potente al medio del arco que tuvo Franco Cáceres. Llegó a fondo el rojiblanco. Por la conclusión de la jugada, porque estaba muy cerca del arco y terminó siendo por arriba del travesaño, cuando ahora sale Lardito con los puños, muy parecida a la de Molina, que terminó tirando por arriba, ¿no? Sí, similar. En este caso, me da la sensación de que es mucho más clara la de Sportivo Suardi, ¿no? Porque, increíble aquí, cuando aparecía Molina... los dos Molinas allí en el acecho de la pelota al área que llegó en la defensa de Sportivo Suardi, decía, me da la sensación de que es mucho más clara la de Astrada, porque tiene todo el arco vacío y con un toque sutil simplemente ya encontraba destino de gol la pelota, ¿no? Sí, señor, está clarito, los dos tuvieron una muy clara, Molina, el arranque del partido la tiró por arriba en Junior, en este caso Astrada solito tenía que poner el pie y direccionarla al arco y también la tiró por arriba del travesaño. El partido aquí en el Clásico sigue 0-0, 36 y medio. Viene la pelota adentro para Martelotto, está solito, travesaño, Martelotto, con pierna derecha, solito sobre Charra, el remate fuerte y el travesaño, devuelve la pelota otra vez, tuvo una clara Sportivo, bochazo largo ahora para Cainelli, termina rechazando Garnero, salta Molina, la va sacando hacia adelante, había mano, deja seguir el árbitro, va Franco Cáceres, mitad de cancha, quiso probar Franco Cáceres, lo vio adelantado a Charra. ¡Qué buena jugada había hecho Guantay por la izquierda! El centro para Martelotto y después el remate que dio en el travesaño, Luchi. Otra vez Sportivo, llegando a fondo, en este caso por el sector izquierdo. Alcanzó a sacar un centro algo débil, Jonathan Guantay, pero se anticipa al defensor, Agustín Martelotto. Y una vez que sale Charra, saca el remate potente, prácticamente a quemarropa. Da en el ángulo, en lo que es el poste y el travesaño, en cercanías de esa unión. Otra vez se lo perdió el equipo de Toseto. Sí, señor, tuvo dos claras en los últimos minutos Sportivo. La de Astrada y esta de Martelotto, 37, casi 38 de este primer tiempo. Viene el centro sobre el área, ahora peinaba Julio Negri, salta Astrada, ganaba Julio Negri, la saca después Poleto de media vuelta, la pelota le va a quedar ahora Jonathan Guantay, gana Cravero de cabeza, mete el cuerpo Poleto, el árbitro marca falta de Poleto sobre Molina. Hay tiro libre ahora que será para Junior. Tiene bocha detenida, muy peligrosa el rojo. Sí, lo tocaba desde atrás, se lo empujaba desde la espalda a Molina y le da esta pelota detenida, Sportivo Junior. Los dos Molina para ejecutar, me parece que le va a pegar Pablo. Y obviamente lo que significa el punto de vista aéreo en Juniors, se relame la situación con la palmas al rojo vivo la gente de Juniors allí en la cabecera visitante, porque tiene una chance muy buena el conjunto de Lucas Girao. Sí, señor, vendrá la orden de Fernández, son tres hombres en la barrera, puede venir en forma de centro directo al arco, va a ir Molina, pierna zurda para pincharla, se mueve Ross, se mueve Cravero, también está Julio Negri, vendrá el centro sobre el área, todas las miradas en el arco del Lardito, vendrá Pablo Molina, metió el centro, saca Giordano, le queda Franco Cáceres, quiere meter la contra Sportivo, Cáceres lo bajaba, claramente Pablo Molina se va a ganar la amarilla, pero de alguna manera está bien lo que hizo Molina, porque el contraataque de Sportivo era muy peligroso. Salían prácticamente tres hombres de Sportivo en la contra y quedaba desacomodado Juniors en el fondo. Es cierto, le costó caro a Pablo Molina esta falta, este corte en el circuito futbolístico. Amarilla, uno más en el partido, casaca número 11 el amonestado. Va saliendo Sportivo ahora por el sector derecho, vuelvo a la Villa Franco. Oh!
Rubén, la metida hacia adentro del área, aguanta Martelotto, Martelotto, el remate, el rebote, iba sacando Cravero, la mete hacia adelante ahora, Garnero la mató con el pecho, le quedó larga, ganaba Cainelli, y son 3 de Junior contra 3 de Sportivo, la meten hacia adelante ahora, saca Estrada, la tira fuera Estrada, lateral, habrá salida, que será para Junior, paso por la cancha de San Jorge, adelante Omar. Vendrá el lateral que tendrá que hacer Cuauhtémoc Ibarra, la va metiendo adentro del área, lo cuerpeaban a Julio Negri, Estrada la va sacando otra vez al lateral, nuevo lateral desde la izquierda que tendrá que hacer Junior, cada vez más cerquita del córner, así lo tendrá que hacer Ibarra, frente al pulmón que divide las hinchadas, Ibarra la mete hacia adelante, peinaba a Julio Negri pero la tiraba afuera, pelota que se pierde por línea de fondo, habrá salida desde el arco para Sportivo, pasó por la cancha de Porteña Nelson. Muy bien, perfecto, se van terminando los primeros tiempos en la zona norte de la Liga San Francisco. Ahora salida de Lardito, sí, Franco. Atención, aguanta de Franco porque falla Bocampo. ¡Aguanta! ¡Y gol! ¡Gol! Chazo largo, falló Campo en la salida, cuando quiso rechazar el hombre de Junior, le quedó a Jonathan Guantay, que fue cara a cara con Elvio Charra, cruzada la definición y el gol, Sportivo en el final del primer tiempo, pone el 1-0 Jonathan Guantay, el cordobés, gana el rojiblanco el clásico 1-0. Pelota a tres cuartos de cancha, había peinado Martelotto, parecía una resolución no del todo complicada para la última línea de Juniors, falló y allí lo aprovechó con todo, en este caso Jonathan Guantay, que aceleró, que buscó el remate cruzado sin demasiadas contemplaciones para poner sobre el final de la primera parte la ventaja, algo que había anticipado en dos clarísimas Sportivo Suardi en esta, donde no pudo despejar de manera convincente la defensa del rojo, apareció el delantero que juega por izquierda pero que apareció por el centro para decretar la apertura del marcador y este momento final de la primera parte con ventaja del equipo del Chino Toseto. Habrá salida para Sportivo que lo gana 1-0, el gol de Jonathan Guantay. Perdón Franco que lo corté, ¿eh? Adelante, complete. Perfecto, muchas gracias Franco. ¿Ya se termina el primer tiempo? Perfecto, muchas gracias Franco. Empatan entonces en la villa y queda con uno menos. Allí el 9 de Mortero, viene aguantando Julio Negri. Ya estoy Nelson, buscaba por allí Julio Negri, cometía falta. Dice Emilio Fernández, habrá tiro libre que será para Sportivo. Sí, Nelson. Perfecto, muchas gracias Nelson, volvemos después. Allí estaba en Porteña, se ha terminado ya la primera etapa, están empatando 0 y 0 en la villa, están 1-1, aquí gana Sportivo, 1-0 con el gol de Guantay, 44-40, va a salir Lardito. Bochazo de Lardito, quería aguantar la Cáceres, la pelota se le iba por el lateral, habrá salida que será para Junior, lo tendrá que hacer por el costado izquierdo, Gastón Córdoba, la va metiendo hacia adelante.
Ibarra que aguanta, como marca el sonido de la radio. 45 tenemos en este que es el primer tiempo que se va a terminar. Está ganando Sportivo 1-0 con el gol de Guantay. Lo tendrá que hacer Gastón Córdoba. Bochazo desde el lateral ahora para la salida de Ibarra. Boscarol la metió otra vez sobre el lateral. Va saliendo Ibarra, toque para Cainelli ahora. Se apoya en Osorio, otra vez para Ibarra que la mató con el pecho. La tiene Cuauhtémoc, sigue Cuauhtémoc. Le va pasando Gastón Córdoba, la mete para Córdoba. Puede venir el centro sobre el área. Garnero con el pecho. Piden mano con el pecho, dice el árbitro. La toma Martelotto ahora y quiere salir Sportivo. El rebote, Giordano. La mete hacia adelante. Atención que la busca Guantay. El pique salió muy bien en este campo con la cabeza. Viene ganando Campo y la tiró larga. Agarró la lanza el defensor de Junior y se mandó al ataque. Viene Ocampo por la derecha. Va Ocampo, sigue Ocampo. Quiere pasar bien Garnero. Se tiró. Se pidió mano de Valentino Garnero. Desde aquí. Es cierto, el jugador está de espaldas, pero parecía con el pecho. Qué difícil de dictaminar justamente por esa situación, porque estamos mirándole la espalda a Garnero. Es cierto, levemente abre el brazo derecho, pero constantemente la seña del árbitro. Una y otra vez, atención que la peina Negri, ¿eh? Sí, atención, peinaba Julio Negri, otra vez pide mano. Le quedó el rebote a Molina, el remate de Pablo Molina, la terminaba sacando Gianfranco Krenz. Le queda la pelota ahora a Rodrigo Ro, la mete hacia adelante, otra vez al área, saca Estrada de cabeza. Le va quedando la pelota a Crense, el árbitro Emilio Fernández Marja, que se ha terminado este primer tiempo, que cierra con mucha polémica, ¿eh? Abrió el partido muy intenso, sobre la mitad se planchó y después terminó con todo, ¿eh? Un par de situaciones por lado, llegó el gol de Sportivo y en esta la polémica, porque pedían mano de Garnero. Lo cierto es que se termina el primer tiempo, está ganando Sportivo el clásico 1-0 con el gol de Jonathan Guantay. Atención al duelo entre Julio Negri y Emilio Fernández, ¿eh? Y está Cáceres también por allí. Sí, pero me parece que la cita de Fernández es para apaciguar los ánimos entre Franco Cáceres y Julio Negri. Porque vino el reclamo, es cierto, con distancia. Mover Sportivo en este segundo tiempo. Las bengalas que de humo blanco que se han prendido allí por el lado de la parcialidad rojiblanca. Chequea su cronómetro Emilio Fernández. Va a mover Sportivo, va a arrancar el segundo tiempo. Allí entonces había una pelota allí detrás, la va sacando Emilio Fernández y ya se vendrá nomás el inicio de este segundo tiempo. Se van poniendo en marcha los partidos en el resto de las canchas y aquí en la cancha de Sportivo va a mover el local, va a mover el rojo y blanco. Pelota en movimiento ya, dio la orden Emilio Fernández, ya se juega el segundo tiempo. Bocha por la izquierda ahora para Guantay, que limpió uno en el camino, viene Guantay, sigue Jonathan, la dejó para Lucas Poleto. De Poleto para Martina, busca en el medio, allí Giordano, levanta la cabeza Martina, la va metiendo hacia adelante. Peinaba Martelotto, no tiraba la diagonal, Cáceres se la queda. El Biocharra, va saliendo el arquero de Junior ahora, en la cancha de Porteña Nelson, comenzó el segundo tiempo. Giordano va saliendo ahora, la deja para Poleto. Aguanta Jonathan Guantay, quiere pasar por el sector izquierdo. Metía Cravero, la pelota le va quedando a Martina, que la va a tener que rechazar. La va metiendo hacia adelante. Osorio la marca, la agarra en la mitad de la cancha, la tira hacia adelante. Saca Garnero de cabeza. Buen partido de Garnero, ¿eh? Sí, sí, ha tenido la verdad que la medida justa en cuanto a la resolución, digo, no se ha complicado, teniendo en cuenta que, bueno, es un chico muy joven y que tiene estos primeros minutos, creo que, si no me equivoco, son los primeros minutos como titular en la primera división, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, bueno, ya lo aclaramos en el entretiempo, ¿no? Nosotros desde aquí, de espaldas, imposible de verla, ¿eh? Después veremos en la semana
si se puede ver con alguna claridad en el compacto, ¿eh? Huantay escapa por izquierda, mete el centro, sacaba Gastón Córdoba. Le va quedando la pelota ahora a Juliano Cainelli. Por eso hacemos la consulta del caso también con gente que está en ese lugar. Y bueno, van más o menos las consultas que hicimos en ese caso, ¿no? Pero es de parte de gente ubicada en la parcialidad visitante. Insistimos que tiene todo de frente la situación que viene por la izquierda y termina pegando en la humanidad de Garnero. Sí, señor. Habrá salida desde el costado izquierdo ahora, que será para Sportivo. 2 minutos en este segundo tiempo en la Villa de los Deportes. Franco, ha comenzado ya el segundo tiempo también. Sí. Perfecto, muchas gracias, Franco. Y en la cancha de San Jorge también lo teníamos a Omar, porque ha comenzado el segundo tiempo también por allí. Perfecto, gracias Omar, ganaba Cravero ahora, la bajaba Julio Negri, le quedó a Molina, quería pasar Pablo Molina, el rechazo ahora de Estrada, le queda la pelota a Cuauhtémoc Ibarra, viene en tres cuartos Junior, la trababa por allí Giordano, lucha Ibarra, mete Giordano, todos ponen, todos meten, le queda la pelota ahora Francisco Molina, va saliendo Molina, lo marca Martelotto, qué fuerte fue Molina, el árbitro marca falta antes, era Osorio, en definitiva el que terminaba cometiendo esa falta. Lo cierto es que habrá tiro libre, que será para el equipo de Junior. Tiro libre en 3 minutos, sin Nelson. Perfecto, Nelson, gana centro 1-0 sobre Porteña, viene el tiro libre de Molina, el centro, el rechazo de Martelotto, la baja, Cáceres de cabeza, la dejó para Huantay, tocó para Cáceres, se escapaba, parecía mano de Osorio, el árbitro marca que siga, Gastón Córdoba toca hacia atrás ahora para Elvio Charra, ¿qué pasó? ¿Amarilla para Osorio? Sí, me parece que le cometen falta a Osorio, era Cáceres, deja seguir la jugada el árbitro del partido porque la tiene Juniors y viene el reclamo de parte de Osorio, allí llega la amonestación, retrotrae la jugada y será pelota para Sportivo Suardi. Uno más en cuanto a los amonestados en Juniors, recordemos Leandro Campo y Pablo Molina y ahora Osorio. Sportivo tiene amonestado a Gianfranco Crenz de la primera parte. Sí, señores, ya la juega Sportivo ahora, toca para Huantay, de Huantay para Lucas Poletto y viene el capitán contra Cravero por la izquierda, va Poletto, quiere meter el centro, me parece que la tocó con la derecha y le pegó con la izquierda, por eso le salió, en este caso, no tan bueno el centro. Claramente se le fue afuera a Lucas Poletto, bien lo decía, la tocó con la derecha, le pegó con la zurda, afuera, sale Charras del fondo. 4 minutos y medio, el partido lo gana Sportivo 1-0 con el gol de Jonathan Huantay. Sí, Omar. Perfecto, Mar, muchas gracias. San Jorge gana 2-0. Se mete de nuevo en la conversación por la clasificación. Sportivo aquí está ganando 1-0. Gana 1-0 centro. Y empatan 1-1 en la Villa 9 y 9 Frey. Los resultados que se están dando en la zona norte. 5 minutos tenemos. Hay tiro libre en la mitad de la cancha que será para Junior. La va a meter Gastón Córdoba. Rebotaba directamente en el único hombre que había en la barrera, que era Franco Cáceres. La va buscando nuevamente Gastón Córdoba. Había la distancia correspondiente del caso. La recupera Cáceres, ¿eh? La recuperó Cáceres. Y pide Martelotto por detrás y por el otro lado Huantay. Cáceres, la bicicleta, le pegó al arco de pierna zurda. No la terminó bien Franco Cáceres, entraba Martelotto, que se lo queda mirando a Cáceres. Lo propio Huantay se lo perdió Sportivo. Exactamente, una recuperación en tres cuartos de cancha. Desde que tomó la pelota la quiso definir él, más allá de la presencia de sus compañeros Martelotto y Huantay, un poco más alejado hacia el sector izquierdo, buscó el posicionamiento con pierna zurda, lejos de la contención de Charra, la tiró afuera. Una chance inmejorable, se pierde el equipo del Chino Toseto. Bochazo largo de Charra ahora, peina Julio Negri, salta también Juliano Cainelli, le queda la pelota a Pablo Molina.
Molina, sacaba Martina, la mete hacia adelante ahora para Jonathan Guantay, que la domina, se le va a escapar, llegó justito a salvarla allí sobre la línea lateral, la hacía rebotar, sacaba Martina, la pelota sigue viva, la deja para Garnero, le queda Osorio, la metió para Julio Negri, cuerpeando allí con Astrada de cabeza, el defensor de Sportivo la tira hacia atrás, la toma Lardito y sale el 1 de Sportivo. Viene Gianfranco Krenz con la pelota, ahora la dejó para Lucas Poleto, la tiene Poleto, miro el arco, le pegó el rebote en Cravero, le queda Mancita a Elvio Charras, que ya la toma y va a meter pelotazo largo buscando la posición de Julio Negri, demasiado pasada la pelota, ganaba Garnero de cabeza, la mete hacia adelante ahora para Martina, viene Martina, el toque para Guantay, lo sale a buscar Cravero, Guantay la dejó para Lucas Poleto, qué buena pelota metió para Martina, atención que corre Martina por la izquierda, son 3 Sportivo contra 3 de Junior, ahora va llegando ya la defensa, Martina tuvo que tocar hacia atrás para Poleto, la tiene Lucas, levanta la cabeza Poleto, buen enganche frente a Ocampo, sigue Poleto, tocó para Martina, pide Boscarol por el medio, si la abre está solo Gianfranco Krenz, Boscarol le pegó al arco, demasiado arriba, se le fue muy alto el remate. Una serie de decisiones de Sportivo Suardi no del todo concretas, con acierto, digo porque atribuyó mucho más a lo individual, fue Cáceres en algún momento, Poleto que también le pegó defectuosamente, en este caso Boscarol, cuando había opciones tanto por la izquierda como por la derecha, optó por definir de manera individual en cada avance en los últimos, en los más recientes, el equipo de Toseto. Salía Osorio, ganaba Garnero de cabeza, le queda la pelota ahora a Cainelli, viene Giuliano, cortaba bien Giordano, le queda la pelota a Poleto, la abre por la izquierda y va Guantay demasiado largo, el bochazo de Poleto no la pudo correr Jonathan Guantay, ahora salida desde la derecha, desde el lateral, será para Cravero, será para Junior. Guantay ganó la pelota tras el rechazo y viene Jonathan, va Guantay, la tiró larga, se quiere meter adentro del área, enganchó, la tiró al medio para Martelotto, aguanta de espalda Martelotto, la sacó para Franco Cáceres, el remate desde el vértice del área, la tiró muy por arriba del travesaño. La sacó incluso de las inmediaciones del estadio, no solamente de la cancha, sino creo que fue, para aquellos que conocen lo que es el predio de Sportivo Suardi, al flamante salón donde guardan el colectivo, el colectivo, la combi por allí. Claro, la idea fue abrir el pie, claramente, abrir el pie tras el pase hacia atrás, inteligente Martelotto, y lo cierto es que se le fue muy desviado Cáceres, ingresa Duto, se retira en definitiva la casaca número 5 molestado en lo que es cambio posicional, ¿no? Volante central por volante central, ingresa Tomás Duto, se retira en definitiva la casaca número 5 de Leandro Osorio. Sí, señor, primera variante en el rojo, primera variante en Junior, ahora salida para Elvio Charras, ya va metiendo pelotazo largo, entre dos lo marca Julio Negri, terminaba ganando de cabeza Krenz, toca para Franco Cáceres, taco de Martelotto, viene Cáceres, picó Martelotto, buena bocha de Cáceres, dentro del área Martelotto, enganchó, sigue Martelotto, la dejó para Krenz otra vez, viene Krenz, la dejó atrás, Poleto le puede pegar a arco, viene Poleto, enganchó, la va tocando ahora para Guantay, todo en el borde del área, viene Guantay, la dejó para Franco Cáceres, aguanta de espalda Cáceres, la tiene que tocar hacia atrás ahora para Martina, volvió muy bien la defensa de Junior en esta, tenía buenos números el equipo deportivo, pero no pudo definir, Cáceres que la toma otra vez en tres cuartos de cancha, viene Cáceres, se frena Cáceres, se engancha, va picando Krenz, atención, la pelota le llegó, se mete dentro del área, Krenz le puede pegar, el remate totalmente desviado, pero otra vez ha llegado Sportivo. Tiene más la pelota, tiene más presencia en tres cuartos de cancha en adelante. El equipo de Sportivo le cuesta llegar a Junior. Si en algún momento Julio Negri pedía más acercamiento. Claro, de nada sirve si la va a peinar o si la va a bajar de cabeza, constantemente buscándolo el centro atacante del equipo rojo, si no tiene juego asociado, si no tiene compañía. Me parece que es eso lo que reclamaba Julio Negri ante un largo periodo de ausencia en el ataque de parte del equipo de Girau. Se resbalaba Charra, bochazo de Gastón Córdoba, habilitado a Pablo Molina. El remate de zurda débil, se la termina quedando Lardito. 11 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo. Habrá salida que será para el arquero de Sportivo, pasó por la Villa Franco.
Perfecto, y en la cancha de Porteña, Nelson. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Así todas las canchas, a la manera de Radio Belgrano. Giordano con la pelota en la mitad, la va dejando ahora para Guantay, que va por el sector izquierdo. Viene Guantay, la dejó para Martina, va pasando Poleto. Viene Poleto, enganchó el capitán, la dejó otra vez para Guantay. Va por la izquierda, quiere desbordar Guantay, metió el centro, buscaba Martelotto. La termina rechazando Campo, la va a buscar allí el rebote Poleto, peleando contra Giuliano Cainelli. La cubrió bien el Desportivo, habrá lateral que será rojiblanco. Rechazo de Gastón Córdoba al pecho de Astrada, que la cambia toda ahora por el sector izquierdo. Se hace visera Guantay, la va ganando por la izquierda. Viene Guantay encarando sobre Francisco Molina, recortó bien hacia el medio. Sigue Guantay, Guantay, Guantay. Remate al arco desde afuera. Esta pasó un poquito más cerca, ¿eh? Esportivo se resume en una serie de situaciones de remates desviados. ¿Cuántos ha tenido el equipo de Toseto? Con juego asociado, con buena apertura de balón. En este caso, tratando de tocar, es cierto, tenía la apertura para el sector derecho, estaba Krenz, pero también era bueno el remate. Sin embargo, definió mal una y otra vez el equipo de Esportivo, pero tiene más la pelota, tiene juego asociado, pero no está definiendo las situaciones allí donde se debe definir la situación del partido. Guantay la quería meter ahora para Martina, trababa en el medio Junior, ganaba Francisco Molina, salió fuerte Giordano, se termina ganando la amarilla, me parece que es la quinta, de Giordano, que es uno de los que tenía cuatro en Esportivo, perdón, el único que tenía cuatro en Esportivo, hablando de Joaquín Giordano. Y me parece que no juega la próxima, ¿eh? Sí, a ver, me parece que tenía que dejar seguir la jugada, ¿no? Le quedaba Juniors por Callejón Central para que siga, es eso lo que reclamaba Duto. Sin embargo, detiene, amonesta, allí se enoja Lucas Girado, me parece que con razón, porque para mí debía seguir la jugada y luego en todo caso retrotraer la acción. Tiro libre que mete Pablo Molina sobre el área, peinaba Martelotto, queda la pelota dentro del área, busca a Ro, le queda Julio Negri, traba a Martelotto y la gana, y lo tiene a Cáceres abierto por la derecha, fue la pelota para Franco Cáceres, que bien enganchó Cáceres y se va, se le fue la pelota. Es para Junior, dice el árbitro asistente. Se queda protestando Franco Cáceres, pero parecía que se le iba a él mismo, No, no daba la sensación de que la tocaba Gastón Córdoba. Se le llevaba a Gastón Cáceres, frente a la platea de Deportivo Suardi. Sí, señor, habrá salida para Junior, ya lo hicieron, viene aguantando Ibarra. Creo que nombré al hermano, Franco Cáceres en este caso, ¿no? Sí, justo veníamos nombrando a Gastón Córdoba, ¿no? Por eso. Bueno, es Franco, Franco José Cáceres, la salida ahora de Boscarol, había falta antes, hay tiro libre que de Junior. Otra vez con la pelota detenida, se viene el rojo, está para hacerlo Pablo Molina, un hombre en la barrera, mete Esportivo, va a venir seguramente en forma de centro, está Julio Negri, está Cravero, está Ro. Va tomando posiciones por detrás Cainelli, que se mueve frente a la marca de Martina. Viene el centro de Molina. ¡Ro con el cabezazo! Demasiado débil. No alcanzó a darle fuerza sobre el arco del Ardito. Hay salida desde el arco, que es para Esportivo, Luchi. Claro, la idea de Esportivo es sacarlo lo más que pueda al pelotón de los hombres de Junior, que van a buscar el envío. Es más, llegando casi al borde del área. También fue a ese lugar el envío, quizás buscando más un posicionamiento. Punto del penal o borde de área chica, mayor posibilidades tiene un hombre como Julio Negri de llegar a concretar. Fue, en este caso, otro de los hombres que fue a buscar la pelota, sin embargo, defectuoso el envío, fácil la tarea para el Ardito. Martelotto ganaba de cabeza cuando el reloj marca 15 de este segundo tiempo. Martelotto toca hacia atrás ahora para Giordano, de Giordano para Boscarol. Atento el operador con el sonido de la radio. Viene Cáceres, la tocó para Boscarol. Boscarol para Gianfranco Krenz. Mueve la pelota Esportivo, la metió hacia adentro. La bajaba Martelotto con el pecho de cabeza. Viene sacando Campo. El que gana de cabeza también en la mitad ahora es Lucas Poleto. Y la sigue teniendo Esportivo. Viene Poleto, el capitán de Esportivo. La tiene Poleto, Poleto, Poleto. Qué buena pelota jugó para Krenz. Se le fue demasiado larga. Venía saliendo Ro. La impulsa Krenz por la línea de fondo. Hay salida que será desde el arco para Charras. En la cancha de San Jorge. Omar Giorgis, adelante. Thank you.
Ro con la pelota, la va dejando para Ibarra, de Ibarra para Cravero, otra vez toca para Cuauhtémoc, viene Ibarra por el costado derecho, la tiene San Guillermino, levanta la cabeza, quiere meterla en forma de centro, no, juega hacia atrás ahora para Tomás Duto, viene Duto con la pelota, otra vez tocó para Ibarra y se viene Junior, la pelota rebotaba en Garnero y le queda para Poleto y busca salir con el contragolpe ahora Sportivo, derivó en Guantay, que ya prendió y apretó el acelerador por el costado izquierdo, lo venía cubriendo muy bien Cravero, le ganó la pelota y la va dejando para Elvio Charras, levanta la cabeza el arquero de Junior, no es presionado por Martelotto, mete bochazo largo ahora, salta Martina y gana sobre la posición de Pablo Molina, aguanta ahí Martina, la mete hacia adelante ahora, el que la va corriendo es Martelotto, ganó de cabeza, tocó para Guantay, otra vez para Martelotto, trababa Martelotto y perdía, le queda Ro, la mete hacia adelante, no, se iba buscando la pelota, Julio Negri, se molestaron allí Astrada y Garnero, se molestaron entre los centrales y casi le queda la pelota a Julio Negri. Lo enojado que está Lardito, se enoja con Garnero, se enoja con Astrada, cuando parecía que era una situación fácil de asimilar para la última línea de Sportivo Suardi, cometió falta posteriormente Julio Negri cuando enganchaba ante la presencia de un par de hombres de Juniors, momento de zozobra en la última línea del equipo de Toseto. Habrá salida que será para Sportivo, salida de Astrada. Cravero que viene saliendo por el costado derecho, mete bochazo largo, ganaba Martina de cabeza, le queda Duto en la mitad de la cancha, Duto para Pablo Molina, ganaba Martina, le queda igualmente Ibarra y sigue atacando Junior, va por el costado izquierdo ahora, bochazo largo para Juliano Cainelli, ganaba de cabeza a Boscarol, la tira al lateral, habrá salida para Junior, lo va dejando a Gastón Córdoba, viene Córdoba, no tenía con quién hacerlo, ahora sí, se va mostrando Cainelli, también Ro, no se decide Gastón Córdoba para hacer la salida desde el lateral, toca hacia atrás para Rodrigo Ro, viene Ro con la pelota, la deja otra vez para Gastón Córdoba, puede meter el centro, lo va marcando Gianfranco Crense, deja caer Córdoba, el árbitro pita, hay falta y tiro libre que será para Junior. Le había dado la línea Crense a Córdoba, Córdoba aduce el golpe allí y le da la chance Fernández con este pitazo y otra vez con la posibilidad de llegar Cravero, de llegar Ocampo, ni hablar de lo que es Julio Negri, también se mete Juliano Cainelli, varios van a buscar, es más, Guantay prácticamente como para recobrar el rebote más que meter la contra, ahora se acomodan los Molina, va Pablo buscando el pelotón y se recuesta Francisco, buena chance para Juniors. Sí señor, vendrá el tiro libre desde el costado izquierdo, la va a meter Gastón Córdoba. Picaba adelantado Tomás Duto. Se tiene que ir un poquito más atrás Franco Cáceres. Lo que dice Emilio Fernández. Ahora sí viene el tiro libre. Peinaba Martelotto en el primer palo. Por atrás busca Cainelli. El rechazo de Martina. Claramente empujaba a Juliano Cainelli. Ahí habrá falta. Y atención, está también sentido Lardito. Bueno, pierna derecha de Lardito. No pude ver la acción de juego. Se tira Lardito. Saca las líneas Sportivo Suardi. En este caso fue buscando desde la izquierda Juniors, que duela mucho más, ¿no? En eso de lo que comentábamos anteriormente, que la pelota llegue al punto del penal o al borde del área chica como para que obligue a buscar de parte de los hombres de Juniors y obviamente se apriete mucho más contra la última línea de marcatoria del fondo de la cancha, allí el arco que defiende el Lardito, que está sentido, recordemos. Sí señor, lo van a atender al arquero de Sportivo Suardi. Voy de recorrida, arrancó en la Villa Franco. Muy bien, perfecto. Aquí Ale Gastaldi nos dice que no apareció el ganador todavía, ¿eh? 297, ¿eh? El número 297, si no después, no sé. ¿Cómo haremos, eh? Lo sortearemos de nuevo. Bueno, todavía no apareció, el ganador, veremos. Tenemos también la posibilidad de hacerlo una vez que finalice la emisión del partido, bueno, el proceso de notas y comentarios y demás, así que tenemos tiempo, pero bueno, ya la gente va a emprender el regreso a sus hogares o la salida del estadio. 297 es el número que salió favorecido en lo que es el sorteo de la camiseta de la gente de Sportivo Suárez. Sí, señor, ya viene saliendo Sportivo, paso por la cancha de Porteña Nelson. Perfecto, Nelson.
son 21 minutos, tenemos aquí, va saliendo Charras, va metiendo bochazo largo ahora, buscando la posición de Julio Negri, peinaba Estrada, le queda la pelota a Cainelli, ya estoy con Omar, viene Cainelli con la pelota, sigue Giuliano, la tiene Cainelli, enganchó por un lado, por el otro, pasó, la dejó Cainelli ahora para Dutto, le puede pegar al arco Dutto, la metió hacia adentro, pecho de Molina, viene Pablo con la pelota, enganchó en el borde del área, después la va sacando Poleto, bochazo largo de Poleto, el que la baja es Ocampo, viene atacando Junior, jugado en la ofensiva, se la entregó mal, Ocampo para Gastón Córdoba, salida desde el lateral que será para Sportivo, pasó por la cancha de San Jorge Omar. Perfecto, muchas gracias Omar, aquí viene saliendo Charra, la va dejando para Cainelli ahora, viene Giuliano, levanta la cabeza, enganchó, quiere pasar, llegó Giordano antes, le terminó robando la pelota a Giordano, mete bochazo largo, estaba en posición adelantada Cáceres, por eso no la corre, le va quedando mansa Charra que sale. Poleto quería pasar y no podía, le va quedando la pelota Ibarra, viene Cuauhtémoc, la dejaba para Molina, otra vez la pelota para Ibarra, viene Ibarra, sigue Ibarra, pega la vuelta para un lado y para el otro, sigue Ibarra con la pelota en tres cuartos, no tiene con quién jugar, Ibarra la metió ahora para Francisco Molina, puso bien el cuerpo, Martina terminaba ganando allí, sin falta, dice Emilio Fernández, la pelota de Garnero, va saliendo Valentino Garnero, bochazo demasiado largo para aguantar y la dejó salir Cravero, lateral para Junior, sin Nelson. Viene con la pelota Elvio Charras, en la salida ahora, se prepara el brujo Reinaudo para venirse en Junior, Pelotazo largo de Julio Negri, viene cubriendo Boscarol ante la salida de Molina, otra vez dolorido Lardito, Lo empujaba Molina a Boscarol y me parece que Boscarol lo terminó golpeando al arquero. Claro, lo que reclama Boscarol es que está amonestado Pablo Molina y fue el autor de este empellón desde atrás cuando cubría Boscarol y cuando salía el Lardito, que ya se recupera, mientras están allí discutiendo ahora Molina y Boscarol acerca del reclamo que había hecho el lateral por la derecha del equipo rojiblanco. Muy bien, habrá salida que será para el equipo de Sportivo. Ya se va recuperando Iván Lardito, sin Nelson. Perfecto, habrá salida que será para el equipo de Sportivo ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Tiro libre que cobró el árbitro o no? No, salida del lateral. Lateral para Sportivo, pegaba la pelota en Dutto cuando trababa con Martelotto. Se da la modificación, busca mayor vocación ofensiva. En este caso, Lucas Girau o aire frescos en el ataque, más teniendo en cuenta la previsión que significa sacar un hombre amonestado, el caso de Pablo Molina. Ingresa el brujo Ezequiel Reinaudo a formar dupla de ataque con Julio Negri. Sí, señor, la segunda variante en el equipo de Junior, todavía no ha hecho cambios. El equipo de Sportivo se sigue moviendo allí en la zona del córner. Los hombres de Sportivo. Habrá tiro libre entonces. En definitiva viene el centro de Martelotto sobre el área, va saliendo el arquero Charra, se la queda el 1 de Junior. Terminó cobrando la falta ahí, sí. Aguantaba Franco Cáceres que volvía de la posición de adelanto, por eso marca el tiro libre Emilio Fernández, salida que tiene que hacer Rodrigo Ro, la va dejando ahora para Gastón Córdoba, la pelota rebotó en Krenz y le va quedando ahora Sportivo, quiere salir Cáceres, metía Cáceres, la terminó perdiendo frente a Gastón Córdoba, el que gana es Gastón Córdoba, la metía hacia adelante, pide falta Gastón Córdoba. Se le queja a Emilio Fernández, la pelota le queda igualmente al Lardito. Sí, exactamente. No resuelve Cáceres,
lo absorben en la marca y luego también es malo el pase de Córdoba, pero reclamaba desde el piso vehementemente. El árbitro le dijo que se levanta y salida para Sportivo Suardi. El partido está allí donde no se avanza, en este caso en manera profunda. Digo, hasta tres cuartos, de tres cuartos a tres cuartos no pasa demasiado en el encuentro en este pasaje. Sí, señor. Duto ganaba de cabeza. El brujo Ezequiel Reinaudo que la quería meter. Garnero que la saca. Rechazo que va buscando por allí. Martelotto ganaba. Cravero de cabeza. Termina rechazando después Ocampo. Martín a la baja. La deja ahora para Jonathan Guantay. Guantay con la pelota. Quería tocar para Martelotto. Ganaba Francisco Molina regresando. Ibarra con la pelota. Viene Cuauhtémoc. Gira para un lado, para el otro. Sigue Ibarra. La metía. Cortó bien Martina. Traba después Martina en el piso frente a Ibarra. Viene Martina. La dejó para Guantay. Demasiado largo el pase. Habrá salida lateral. Que es para Junior. Vuelvo a la Villa Franco. A ver, Oscar. Muy bien. Ningún clasificado por el momento, ¿no? Por ahora no. Claro, porque el 9 de Freire, que estaría siendo el último puntero, queda 5 puntos de San Jorge y quedan 6 en juego todavía, ¿no? Allí está, bueno, habrá salida entonces, en definitiva, pelota que va tomando el Ardito ahora, el amague un par de veces y ante la presión de Franco Molina, la salida para el equipo que será desde Sportivo Suardi, lo tendrá que hacer Iván Lardito, 27-40. Ah, bueno. Bueno, qué cosa de loco, ¿no? Le tiraron agua caliente a los jugadores. Bueno, increíble lo que ha pasado en el arañado. Gianfranco Cren ganó la pelota, la mete ahora para Franco Cáceres. Son 4 contra 4. Tiene una buena contra Sportivo. Viene Cáceres, falta de Duto. Parecía, el árbitro dice que no, ¿eh? A mí me parecía falta clara. Le va quedando la pelota Ibarra. La mete hacia adelante Ibarra. Saca de cabeza Garnero. Le queda la pelota ahora a Giordano que gira. La va tocando para Poleto. Viene Poleto con la pelota. Empieza a estar demasiado jugado y demasiado abierto Junior atrás, ¿eh? Exactamente, pero los antecedentes de Sportivo Suardi hablan de no encontrar puntería, ¿eh? Han tenido juego asociado en alguna que otra jugada donde la definió mal el equipo de Toseto. Sigue tocando, sigue teniendo la pelota, pero no es profundo el conjunto local. Cren para Giordano, Giordano para Cáceres, de Cáceres para Gianfranco Cren nuevamente, pelea desde el piso contra Ibarra. La pelota le queda ahora a Tomás Duto. Iba saliendo con Cainelli, viene Giuliano. La protegía Giuliano Cainelli, caía, pedía falta. El árbitro no marca y la salida es de Astrada, que metió buena pelota filtrada ahora para Martelotto. Viene Martelotto por derecha, buen enganche sobre Ro. Se va metiendo dentro del área Martelotto. Tocó por bajo para Cáceres. Se la quiso tocar a Guantay. Demasiada solidaridad dentro del área. Sí, aparte me parece que estaba adelantado Guantay, ¿no? Cuando le quedaba la pelota para sacar el remate abriendo el pie, buscó la conexión con Guantay, que para mí estaba en posición adelantada. Poleto con la pelota en la mitad de la cancha. Empieza a manejar más la bola ahora Sportivo. 29-40 tenemos en este segundo tiempo. Poleto con la pelota, levanta la cabeza. La cruzó otra vez para Martelotto, que ahora se abre por el costado derecho. Le pasa Krenz por detrás. Soltó la pelota para Gianfranco. Viene Krenz, metió el centro por bajo. ¡Poleto! No se pudo acomodar. La sacó para Martelotto. Remate de zurda. Se desviaba la pelota y tiro de esquina para Sportivo, que la arma bien, pero no la puede terminar con precisión como para terminar de sentenciar el partido. Por ahí pasa el análisis, ¿eh? Hemos visto muchas situaciones de estas en la segunda parte. Insistimos, con sucesión de pases certeras, pero a la hora de definir muy por arriba, en este caso termina pegando en un adversario y es por eso que va a ejecutar Martelotto cuando se preparan tres variantes en el equipo de Girau. Sí, señor, tres cambios. Va a meter Lucas Girau en Junior, ¿eh? Atención, viene el córner sobre el área. La va a meter Martelotto, centro al área, demasiado pasado. Buscaba Estrada, la pelota se va por el lateral o llega Estrada. Llegó el defensor Sportivo, viene Jerónimo. La tiene Estrada, la va a meter sobre el área, no. Prefirió tocar hacia atrás ahora para Boscarol. Boscarol tocando para Gianfranco Krenz. Era malo el pase.
Le termina quedando ahora Gastón Córdoba. Levanta bochazo largo Gastón Córdoba. Peina el brujo Reinaudo. No llegaba Cainelli. La mete hacia adelante el jugador Giordano. No podía Cáceres. Le quedó a la pelota Gianfranco Krenz. La tiene Krenz y la tiene Sportivo. La va jugando ahora para Lucas Poleto. Viene Poleto, se la llevó con el muslo. Sigue Poleto. Tocaba para Krenz. Malo el pase. Gana Gastón Córdoba. Se le escapaba Cainelli. Gana Franco Cáceres ahora. Se prestan la pelota. Giordano para Martelotto. La quería meter para Cáceres, que no picaba. La domina Charra, va saliendo Junior. Aquí habrá tiro libre, la falta de Martina sobre Julio Negri. Se vienen antes las variantes, Luchi, ¿eh? A ver, Orieta se viene a la cancha, también aparece el jugador Román Córdoba y se mete el Cayo Peralta. Francisco Molina, Giuliano Cainelli y en definitiva también se va Gastón Córdoba. Las variantes, las modificaciones, se juega el todo por el todo Junior. Sí, señor, agotó variantes Lucas Girau y no hizo cambios Toseto todavía, ¿eh? Tenemos 32 minutos de este segundo tiempo. Gana Sportivo 1-0 con el gol de Wantay. En la primera etapa vendrá el centro sobre el área, la va a meter el brujo. Viene Ezequiel Reinaudo para hacer el tiro libre. Centro que caerá sobre el área. Le piden a Wantay que vaya un pasito más atrás en la barrera. Viene el centro del brujo Reinaudo. El cabezazo para despejar de Garnero. Le queda la pelota ahora a Román Córdoba, que la deja salir. Habrá lateral. Lo tendrá que hacer Ibarra. La va a meter largo sobre el área para que peine Julio Negri. Tres hombres deportivos marcando al capitán de Junior ahora. Viene la salida de Ibarra, ganaba Estrada de cabeza, con el pecho la domina Cáceres y la metió para Wantay. Iban dos contra dos, viene Jonathan, va Wantay, llegó Orieta, muy rápido Orieta, se lesionó Wantay, sí, le tiró a Wantay, se tocó rápidamente el posterior de la pierna derecha a Wantay, en el esfuerzo de la corrida sobre Orieta, le tiró a Wantay y se lesionó. Sí, gran recuperación de Orieta, porque es un hombre veloz Wantay, sin embargo, allí recuperó y da la sensación de que le tiró decididamente lo que es allí el isquio y se viene la variante, casi con seguridad. Va a implementar Toseto. Clara la seña, cuando suceden estas cosas, no hay demasiado partido por delante para el jugador que le pasa. Sí, señor. 33 minutos entonces, se le terminará el partido allí a Jonathan Wantay. Lo van a sacar al delantero del Club Sportivo Suárez y se vendrá la variante, sí. Bueno, afortunadamente entonces se reanudó el partido allí en la cancha del Arañado después de ese incidente que comentábamos. Habrá salida para Evio Charras, ya está Flores en la cancha en Sportivo Luchi. Sí, no hay más partido para Jonathan Wantay, ingreso de la casaca número 16, en este caso Mateo Flores de engancha. Sí señor, bochazo largo ahora, peinaba Julio Negri, rechaza Garnero, la mete hacia adelante Duto, termina metiéndola ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué marcó el árbitro? Yo creo que ni los jugadores entienden qué cobró el árbitro. ¿Falta en perjuicio de Sportivo? Sí, sí, será falta de ejecución o bote a tierra y la pelota va a derivar en propiedad de Juniors. ¿Pegó en el árbitro? No me di cuenta, sinceramente. No, la verdad que no. Román Córdoba la metía hacia adelante. Martina la saca con el pecho. Y atención a la contra de Sportivo ahora, Son 4 contra 4. Viene Franco Cáceres por la izquierda. La tiene Cáceres. Por la derecha se abre solo Flores. Cáceres con la pelota. Se demoró Cáceres. La tocó hacia atrás ahora para Giordano. Giordano la metió para Martina. Está habilitado. Va Martina, Martina, Martina. Se frenó. Quiere meter el centro. La pelota rebotaba en Ocampo. Le queda igualmente a Martina. Peleando de allí con el Cayo Peralta, ganaba el Cayo Peralta, falta de atrás de Martina, claramente para Amarilla, Emilio Fernández no se la muestra, habrá tiro libre para Junior. Zafó porque no tuvo otra intención más que derribar, Juan Martina zafó de la Amarilla, eso le posibilita cortar el circuito, como le pasó en su momento a Molina, que cortó y que recibió la Amarilla, en este caso me parece que eran más o menos las mismas circunstancias. Charras va a meter el pelotazo largo sobre el área de Sportivo, viene el bochazo, saltaba Julio Negri, ganaba Estrada, le quedaba la pelota a Duto, Martelotto la rebotó hacia atrás, peligroso Orieta, después le terminó cometiendo falta a Estrada, este sí se gana la Amarilla en el equipo del Junior. Pasó por la Villa de los Deportes, Franco.
Perfecto, aquí tenemos 36 minutos. Está ganando Sportivo 1-0. Se va terminando el partido aquí en el Clásico, en la cancha de San Jorge Omar. Gran goleada de San Jorge, para seguir prendido y luchando la clasificación allí en el cuarto puesto con Sportivo. Los dos ganan, Sportivo gana el Clásico. San Jorge 4-0 sobre Tiro, y en la cancha porteña gana Centro. Nelson. Perfecto, muchas gracias, Nelson. Aquí llegando al minuto 37. La pelota es de Sportivo por la derecha. Martelotto la rebotó ahora para Boscarol. Boscarol la quiere tocar para Lucas Poleto. Viene Poleto, toca otra vez para Joana Boscarol. Boscarol para Martelotto. Martelotto la quería dejar y se equivocó. Gana Giordano igualmente. Sigue estando en poder de Sportivo. Entregaba mal Boscarol. Pelota lateral, salida de Junior. Orieta para hacer el lateral frente al banco de Toseto. La va dejando para Duto ahora. Viene Tomás. Giro bien. La va sacando para Ocampo ahora por el sector derecho. Viene Ocampo. Ya convertido en casi volante. Cravero por ese sector. Mete bochazo largo ahora el rechazo de Martina. Cravero la mete otra vez para el Cayo Peralta. Rechazo de Martina al lateral. Salida de Junior, que ahora va con todo. Sí, ahora puesta como sea. Obviamente a tratar de llegar en bloque. De sumar gente. Lo tiene Neil. Lo tiene Reinaudo. Se suma el Cayo Peralta, que allí va recibiendo la pelota. Viene el Cayo por el cortado derecho. Quiere ganar el córner, metía el centro. La pelota rebotaba en el hombre deportivo y hay tiro de esquina. Será para el conjunto de Junior. Por el sector derecho lo van dejando al Brujo Reinaudo. La pelota parada y la bola aérea parece ser el objetivo de Junior, ¿no? Todo Sportivo Suardi defendiendo. Es más, quedó Flores allí con Román Córdoba, pero todo Sportivo defendiendo este envío. Viene el centro sobre el área del Brujo Ezequiel Reinaudo. Las parejitas armadas en el arco que defiende el Ardito. Centro sobre el área. ¡Ocampo! No le pudo dar sobre el arco y la termina rechazando Garnero ahora. La saca sobre el lateral. Era Ocampo que saltaba y después le terminó no dando el cabezazo directo. Ahí sí se viene al área nuevamente la pelota. Seguimos, Semi. Viene con la pelota Julio Negri. El rechazo ahora le va quedando la pelota a Cáceres. Cáceres la jugó para Martelotto y otra vez para Cáceres y otra vez para Martelotto. Qué bien toqueteó Sportivo. Son 3 contra 3. Una nueva contra que tiene Sportivo. Martelotto la dejó para Franco Cáceres. Va por la izquierda. Se mete adentro del área. Franco. Se frenó Cáceres. Viene Cáceres, la metió adentro para Martelotto, la quiso dejar pasar y no pudo, y después se la terminan pellizcando allí el jugador Román Córdoba, que quiere salir. Salió muy bien Román, la terminó perdiendo ahora con Franco Cáceres. Cáceres la dejó para Poleto, la tiene Lucas Poleto dentro del área, pide Martelotto, viene Poleto, metió el centro, rebote en Royes, córner ahora para Sportivo, que descansa otra vez, no pudo aprovechar la contra. Nos quedó contarla de Ocampo. Desde aquí el dibujo, la imagen, es que se eleva muy bien Ocampo, salta muy bien, parece ganarle al adversario, sin embargo se diluye la jugada, luego la contra y termina en esto. Sportivo que ha faltado a la definición, no ha tenido puntería, no ha sido preciso en la parte caliente donde se definen los partidos. El córner que va a ejecutar Martelotto, centro sobre el área, Kren la peinaba, por detrás no podía Estrada, y ahora quiere meter la contra Junior, cortó bien Poleto, se dejó caer frente a la marca de Reinaudo, y falta, y hay tiro libre otra vez para Sportivo, minuto 40. Está caído Poleto, se toma el rostro, Sí, en el choque anticipa, llega tarde Reinaudo, no tiene intención de chocarlo, pero la jugada se dio de esa manera. Ha crecido en volumen futbolístico Lucas Poleto en la segunda parte, ha tenido obviamente mucho protagonismo Cáceres, tanto Martelotto también, pero los delanteros no han estado del todo precisos, tanto en el pase como en el envío hacia lo que es la valla de Charras. De todos modos, aquí se da la amarilla para Martín Fernández, el kinesiólogo. Me da la sensación por ingresar sin autorización de parte de Fernández, ¿no? Sí, a ver, yo creo que
Martín Fernández quería ingresar a atender a Poleto. El tema es que si lo atendía Poleto, Poleto tenía que salir. Por eso Toseto no quería que entre. Bueno, la gente de Junior entiende que está demorando el partido y Emilio Fernández en definitiva lo hace salir igual a Lucas Poleto, más allá de que no fue atendido. Pero está claro, situación también como para demorar el juego por el lado deportivo. 41 minutos y Franco. Perfecto, Franco, aquí viene el tiro libre. ¡Martelotto! Pegadito al palo izquierdo de Charra. Estuvo cerca otra vez Sportivo, Luchi. Intentó con una de sus herramientas predilectas, Martelotto, se fue afuera la pelota. Ya reingresó Lucas Poleto, que decía que había amonestación, claro, pero amonestación de parte de uno de su bando, en definitiva, ¿no? Salió Poleto, ya está en cancha, ya Sportivo está nuevamente con 11. Sí, señor, Flores la venía cabeceando, el rechazo ahora de Ocampo. Le queda la pelota a Franco Cáceres, la mata en la mitad de la cancha, la jugó para Lucas Poleto, que está otra vez en el terreno de juego. Poleto la mete ahora para Cáceres, la termina tocando allí Flores, se le fue al Sportivo. Hay salida desde el lateral, que será para Junior, paso por la cancha de Porteña Nelson. Perfecto, gracias Nelson, se va consumando la victoria de Centro, aguanta 9 de Morteros con 9 hombres, lo que es hasta ahora el empate frente al 9 de Freire, lo venían agarrando a Franco Cáceres, habrá amonestación para Ocampo, estaba amonestado ya, se va, sí señor, se va Ocampo, expulsado el defensor de Junior, lo tomaba Franco Cáceres. La amarilla ya estaba amonestado y se queda con uno menos el rojo. Exactamente, amarilla en la primera parte, también amonestado en esta parte, algún reclamo. Lo cierto es que se va rápidamente el defensor sabiendo que cualquier minuto que pase, más allá de la decisión del árbitro principal, será en perjuicio de las aspiraciones de Juniors, que está perdiendo por la mínima y que Sportivo puede sacar algo de respiro en esta pelota detenida, obviamente mantener lejos la pelota de la valla de, en este caso, Lardito, ¿no? Termina con uno menos Junior ahora por la expulsión de Ocampo. 43 minutos tenemos en este segundo tiempo. Habrá tiro libre que tendrá que hacer Poleto. Bien abierto por la derecha, pide Mateo Flores. Vendrá la orden de Emilio Fernández. Habrá tiro libre que será para Sportivo. 2 minutos y lo que adicione el árbitro del partido. Poleto la va a meter larga para Franco Cáceres por el costado izquierdo. La dominó Cáceres ahora frente a la marca de Cravero. Va y la arriba de la pelota Cáceres, la tiró larga. Sigue Cáceres, qué bien la hizo Franco. Giró Franco Cáceres, terminaba ganando después Duto. Y la pelea, allí Cayo Peralta la tira hacia adelante. Sale Garnero, toca ahora para Poleto. Con un hombre más en la cancha Sportivo ahora. Para decirlo correctamente, con un hombre de menos el equipo de Junior. En definitiva, por la expulsión de Ocampo. Tocó Cáceres para Poleto. Va Poleto dentro del área. Poleto enganchó. Se va girando Poleto, sigue Poleto, la metió para Martelotto, lo cubrió bien Ibarra y termina dominando esa pelota Charra, y ya va metiendo bochazo largo el arquero de Junior, apurado ahora el rojo, saltaba Garnero. Qué buen partido ha tenido Garnero, ¿eh? Me ha gustado mucho el juvenil Sportivo. Y se viene la contra de Sportivo Sordi, alcanza a meter la pelota a Poleto, ¿eh? Se viene Cáceres. Viene Cáceres ahora por la izquierda, la tiene Cáceres, van todos por el medio, ¿eh? Cáceres mete el centro, llegó Duto para tirarla al córner. No se apuró Cáceres, no se dio cuenta, quiso demorar el partido allí Franco Cáceres. Por el medio estaban solos Martelotto y Flores, habrá córner, sí Nelson. Muy bien Nelson, atención, aquí tenemos 45 minutos, están tirando cosas a Franco Cáceres, allí desde el rincón donde está la parcialidad de Junior, se queja Franco Cáceres con el árbitro del partido, la gente de Junior también que protesta. Lo cierto es que el árbitro ha dado 6 minutos de adición, ¿eh? 6 minutos de adición mientras ya llegó Julio Negri para como acomodarlo, empujarlo hacia que Cáceres haga el córner. Una serie de empujones, algunos manotazos. Fernández que no interviene, allí está. Aparentemente va a acomodar Cáceres y va a ejecutar en lo que significa, bueno, esta posibilidad de pelota detenida para Sportivo Suardi.
ante la presión en ese sector de la gente del visitante. Sí, señor. Bueno, ahí viene el córner en definitiva de Franco Cáceres. Metía el centro pasado. Astrada cabeceaba por detrás. La pelota afuera. ¿Qué pasa hacia atrás con la gente de Junior? ¿Hay alguna corrida para con la policía? Están los efectivos policiales en ese sector. Y algunos entredichos. Gente que intenta separar. Hasta ahora no pasa mayores, pero la policía que también está en ese sector, hay efectivos dentro y fuera, allí en la zona de la parcialidad de visitantes. Sí, me quedo mirando porque hay un racimo de gente allí que de espaldas al partido directamente, Tema con la policía, bueno, Martelotto con la pelota, viene Martelotto, la cambió para Franco Cáceres, se quiere meter adentro del área, busca el segundo deportivo, viene Franco Cáceres, qué buen enganche, ahí está Cáceres, tapó Charras con la pierna, la mandó al córner, qué gran salvada, metió el uno de Junior. Excelente tapada de Charras, notable, porque le hizo bien Franco Cáceres, porque fue por la izquierda, definió con pierna zurda, rasante, y allí achicó los espacios Charras, tapó una pelota que terminó en el córner, otra vez va deportivo. Y ahora sí, le tiran de todo a Franco Cáceres, la quiso jugar cortita, se equivocó, se la terminó ganando Ro, la gana ahora Mateo Flores, quería meterla dentro del campo de juego, pero no pudo. Tenemos 47 minutos en la Villa de los Deportes, se termina Franco. Perfecto, en la cancha de Porteña ya era final. Bien, aquí viene ganando la pelota deportivo. Ya voy con Omar nuevamente a la cancha de San Jorge. Con la pelota Gianfranco Cren, la quería cambiar. Terminaba perdiendo esa pelota, ganó Román Córdoba. Adelante Omar, en Brinkman. Muy bien, perfecto Mar, ganó San Jorge, ya ganó centro también de visitante en la cancha de Porteña, Cáceres con la pelota, la dejó para Martín, ahora quiere meter el centro, Orieta y el rechazo, le queda la pelota a Giordano ahora, casi 48 tenemos en este segundo tiempo, según la seña del árbitro, tres más lo que resta, ¿no? Bueno, sí, ahí está, Sportivo que ha fallado una y otra vez, en esa parte, fíjate que no termina de encontrar la conexión, encuentra espacios, no tiene buena salida Junior y sin embargo le sigue dando la posibilidad de emprender una y otra vez la contra, el equipo de Junior que sigue con las ilusiones. Charra con la pelota, va metiendo bochazo largo, salta Julio Negri, ganaba Estrada de cabeza, en la mitad la busca Ibarra, la bajó Ibarra para Román Córdoba, viene Junior con el corazón en la mano, terminaba perdiendo, anticipó Martina, otro que ha hecho un gran partido. Poleto con la pelota, la cambió toda para Martelotto, va habilitado por la derecha, viene Martelotto, lo marca Orieta, sigue Martelotto, qué bien la hizo, viene Martelotto, tocó para Krenz, está el segundo, Krenz, gol, Gianfranco Cren, gran jugada de Martelotto, definición de Cren por el costado derecho, Sportivo que había fallado una y otra vez en la contra, en esta liquida el partido, ha ganado, va a ganar Sportivo claramente, llegó el segundo de Gianfranco Cren, Sportivo gana 2-0 el clásico. Sportivo que había tenido una y otra vez las situaciones, situaciones que llegaban hasta el borde del área, donde la terminaba tirando por arriba, donde no definía bien, donde no llegaba el pase concreto, donde se filtraban los pases de manera errónea. Lo cierto es que apareció en esta una gran jugada de Martelotto que aguantó la presión, que dejó el pase abierto y Krenz, el incansable Krenz, el que va y viene por la derecha, le da a esta altura una cifra muy importante en el score. Quedan algunos minutos, pero Sportivo saca una diferencia, y más teniendo en cuenta que está, en este caso, con un hombre de más en la cancha, teniendo en cuenta la expulsión de Ocampo minutos atrás. Sí, señor. Rodríguez, que ya está en el campo de juego, metía ahora la tribuna de Sportivo, toda de pie, 50 minutos tenemos. Viene con la pelota Julio Negri, ya estoy franco. Julio Negri la metió ahora para Cravero, sacaba Martina. El rechazo que queda vivo, allí le queda Ibarra. Viene Ibarra por el costado izquierdo, quiere Junior el descuento. La tiene Ibarra. Se va dando vuelta Cuauhtémoc, sigue Ibarra. Lo rodean entre cuatro, no tiene con quién sacar el centro. La pelota rebota. Y ahí lateral, será para Junior. ¡Sí, Franco!
Martelotto con la pelota, gracias Franco, viene Poleto, son 5 Sportivo contra 2 de Junior, tiene el tercero el rojiblanco, Poleto, enganchó Poleto, ganó Ro, muy bien Rodrigo Ro, que terminó quedándose con esa pelota, Román Córdoba y la salida va a ser final, señoras y señores, ganó Sportivo, se quedó con el clásico, el equipo rojiblanco en su cancha, lo ganó 2-0, los goles de Guantay y de Gianfranco Krells, gran victoria rojiblanca, ganó Sportivo para seguir metido en la zona de clasificación, ganó el equipo de Toseto, el clásico se ha pintado rojiblanco, en su cancha ganó Sportivo, 2-0 Junior. ¿Expulsado Girao? Atención porque me parece que expulsaron a Lucas Girao, al técnico de Junior. Sí, voló una tarjeta roja, me parece que es para el entrenador visitante. Atención con el informe del árbitro. Para mí, expulsado Lucas Girao en la protesta post-partido. Allí sigue reclamando cuando han llegado también los efectivos policiales a cubrir la figura de los árbitros del encuentro. Sí, un par de cosas que no me han gustado. Digo, las cosas que volaron de la tribuna de Junior tras el gol de Gianfranco Krenz, ¿no? Volaron un par de cosas al racimo de jugadores de Sportivo que estaba allí festejando. Lo cierto es que estas cosas, bueno, como remarcábamos de alguna manera, lo bueno del partido en reserva, que todos se saludaban, más allá de la victoria que había sido Sportivo. Bueno, en este caso, remarcar que esto no está para nada bien, lo que ha volado desde la tribuna de Junior para los jugadores de Sportivo Suárez. Y ahora sí, se saludan, en definitiva, los protagonistas, tanto los de Junior como los de Sportivo. Bueno... Esto sí, por otra parte, me parece que está bien y está bueno remarcarlo, ¿no? Sí, exactamente. Allí se ha quedado con alguna discusión más Julio Neri para con el árbitro Fernández. El saludo de parte de la gente de Sportivo en el Círculo Central y también haciendo lo propio Juniors con su parcialidad en lo que ha sido una gran concurrencia aquí en la cancha del rojiblanco. Sí, señor, se va a festejar Sportivo allí donde están las banderas, donde están los hinchas por allí más bulliciosos, algunos jugadores prendidos al tejido. Bueno, la gente de Junior que ya se va retirando claramente. ¿Está Claudio allí debajo? Lo tenemos, a ver, adelante Claudio. Lo tengo a Claudio, no, por el momento no. Ya vamos a ver si podemos tenerlo a Claudio Urquía, que estará con todas las notas, con todos los testimonios allí en las zonas bajas. La gente de Junior que se retira del campo de juego. Algún diálogo y alguna discusión entre Toseto y Lucas Girao, me pareció a la pasada. Bueno, ya vamos a tener a Claudio seguramente allí por las zonas bajas, con algún testimonio. En definitiva se retiran ya los hombres de Junior. A ver, yo voy a ver si lo tengo a Claudio por allí, como para empezar a escuchar testimonios. Muy bien.